Bienvenido al segundo episodio de Miss Mundo Nicaragua, la serie de televisión. Mi nombre es Yasser Espinosa. Y yo soy Cristiana Fricción y el día de hoy iniciamos la aventura que llevará a las 26 aspirantes de más de 13 departamentos y que fueron preseleccionadas en un casting de más de 200 aspirantes de Miss Mundo Nicaragua hacia la Gran Pacífica Beach and Golf Resort. Hoy inicia oficialmente la competencia. Todas las candidatas serán sometidas a pruebas eliminatorias, quedando 10 eliminadas. Y solo quedarán 16 de estas bellas chicas. Pero Cristiana, vos tenés un poco más de experiencia en este reality. Contame un poco, ¿qué podemos esperar? Realmente son muchos eventos los que ocurren. En la pasada edición del reality show tuvimos la oportunidad de ver a las chicas en retos de pasarela, esfuerzo físico, trabajo en equipo. La verdad que hay mucha emoción, muchos nervios y lamentablemente también mucha eliminación. Pero es una experiencia inolvidable de hacer. Bueno, amigos televidentes, ahí lo tienen. Este viaje será lleno de sorpresas y grandes retos. ¿Y ya estamos listos, Cristiana? Listísimos, Yasser. ¿Y qué les parece si vamos abordando los buses que nos llevarán a conocer un poquito más la emoción de Miss Mundo Nicaragua, la serie de televisión? Ya las chicas están abordando los transportes proporcionados por Yupi Tours, nuestro patrocinador oficial de Miss Mundo Nicaragua. La semana pasada en Miss Mundo Nicaragua, la serie de televisión Bellezas Globales de Nicaragua y la organización Miss Mundo Nicaragua unieron esfuerzos con Canal 2 y El Nuevo Diario para hacer una convocatoria donde bellas y talentosas jóvenes de diferentes regiones del país fueron parte de una serie de castings y eventos departamentales en varias ciudades del territorio nacional. Entre ellas, las ciudades de León, Chinandega, Masaya, Granada, Managua, Estelí, Matagalpa, Jinotega, Jinotepe, Carazo, Rivas y Huigalpa, Chontales. Luego de ese proceso preliminar, decenas de preseleccionadas se dieron cita para aplicar y ser parte de Miss Mundo Nicaragua 2016, la serie de televisión. El punto de concentración fue el Holiday Inn Select Convention Center, Managua, donde Eduardo Vicente y el personal de Rouge Salón realizaron un cambio de imagen a las aspirantes. Ese mismo día recibieron instrucciones básicas de pasarela por el profesor Oscar Zelaya. Y clases de baile por la profesora Amarili Sosa. Todo esto antes de tener una entrevista con el jurado calificador del casting nacional. Xiomara Blandino y Denis Dávila, quienes son los jueces de la serie, evaluaron a las muchachas en cómo interactúan como parte de un grupo, al igual que su desenvolvimiento individual y entrevista personal con el jurado. De ese grupo se seleccionaron a 26 candidatas que formarán parte de las siguientes rondas de eliminatoria hasta llegar a las 16 finalistas, quienes competirán por el título de Miss Mundo Nicaragua 2016.
shine just like Rufio. Feel the bass that your booty go. I wanna look in inside it. Run away for a few days. Think about love, baby, touche. Tied up like a shoelace. I don't lie. Hoy es el primer día que estamos iniciando la competencia. Ya regresamos de haber seleccionado a 26 candidatas. Hoy vamos a hacer el reto físico. El reto físico es un número de pruebas. Estamos trabajando con Try Fitness. Estamos muy contentos de que sea el gimnasio oficial de Miss Mundo Nicaragua 2016. Y tenemos con nosotros a un representante, Austin, quien estará con nosotros esta tarde trabajando en diferentes pruebas a las que se van a someter. El jurado, en este caso Austin, va a nombrar tres de ustedes basado en las pruebas que van a realizarse, las pruebas físicas. Y entre ustedes van a nominar por dos candidatas. Ustedes van a dar dos nombres en sus votaciones y todos y todas saben de que esto es una competencia donde venimos a hacer este trabajo. Xiomara Blandino y yo somos personas objetivas que vamos a estar asegurándonos de salvar personas de las que sean nominadas. Entonces, hay que hacer el trabajo de si se van a ser jurados, van a hacer un trabajo bueno, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar al final del día de hoy, de estas pruebas, van a salir tres de ustedes eliminadas. Y mañana por la mañana esas tres delegadas irán de regreso a Managua. Les quería dar la bienvenida, mi nombre es Giovanni Rodríguez. Este es el segundo año que tenemos el placer aquí a Gran Pacífica de tener Miss Mundo Nicaragua. Y por supuesto estamos muy contentos de tenerlos acá. Disfruten, pásenla bien. Como ustedes ya pueden ver, es un lugar muy precioso. Tenemos 2.500 hectáreas, así que yo estoy seguro de que van a encontrar muchos lugares acá donde ustedes van a poder competir, ¿verdad? Y bueno, les deseo mucha suerte. Gracias por estar aquí. Para nosotros es un gran honor tenerlas, ¿ok? Pacífica Beach and Golf Resort, donde las chicas se encontrarán con muchas sorpresas. Y aquí se elegirán las representantes del Top 16. ¿Pero qué te parece, Yasser, si antes conocemos un poquito más de este hermoso lugar, donde no solo se goza de una excelente estadía, sino que también tiene maravillosos paisajes? Tenés toda la razón, Cristiana. No perdamos más tiempo y vamos a ver este reportaje. Adelante. Hola amigos televidentes, bienvenido a Gran Pacífica. Mi nombre es Giovanni Rodríguez y soy el gerente general. Para mí es un verdadero placer ser parte de Miss Mundo Nicaragua y contribuir una vez más a promover nuestro país como un destino turístico. Ya no se diga hacer realidad el sueño de miles y miles de nicaragüenses que quieren participar en un Miss Mundo Nicaragua y hacer sus sueños realidad. Nuestra propiedad tiene muchas opciones para los nacionales y para los internacionales. Somos una propiedad que estamos construyendo prácticamente el futuro de Nicaragua, donde puede venir un día, una semana o venir aquí simplemente a retirarse. Tenemos más de 2.500 hectáreas y 3.5 millas de mar. Y otros de los servicios que ofrecemos en Gran Pacífica son las podas. Y gracias a ustedes, a los que han venido aquí y han experimentado nuestro servicio, hemos pasado a ser el destino en el Pacífico de Nicaragua para celebrar su boda. Ofrecemos servicios desde cabello, maquillaje, comida, licor,
flores y cualquier tipo de idea que usted tenga cuando se trata de realizar su boda de sus sueños. Y también, como parte de nuestro servicio, tenemos nuestro restaurante Sisol. Nuestra especialidad es mariscos, pero además de esos tenemos diferentes platos para los gustos exigentes, ya sea en carne, pollo o si a usted le gusta también, tenemos otras aves. Contamos con un campo de golf de 9 hoyos, en donde usted podrá disfrutar, mientras juega golf, de las mejores vistas del Pacífico de Nicaragua. Al igual, tenemos más de 20 caballos, los cuales usted puede venir y cabalgar por las playas de Nicaragua mientras usted disfruta de unas vistas espectaculares. Estamos ubicados a menos de 1 hora de la capital, Managua, kilómetro 49, carretera Vieja León, 11 kilómetros al oeste. Los esperamos. Definitivamente que la Gran Pacífica Beach and Golf Resort es uno de los lugares más lindos de nuestro país. Si sobre todo lo que usted anda buscando es un ambiente acogedor y belleza natural. Así es, amigos televidentes, llegamos a la finalización de este reportaje, este bellísimo lugar, pero después de la pausa conoceremos el primer reto físico de Miss Mundo Nicaragua, la serie de televisión.